Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos una vez más con un video de Estudio Veraca y en estos momentos precisamente nos encontramos en la Plaza La Fe, Managua, Nicaragua. Precisamente en el concierto de Alex Campo. En estos momentos está en concierto. Bueno, ahorita yo vine un poco tarde a este concierto. Son precisamente las 10 de la noche y esto pues ya está bien lleno. Ha sido bastante concurrido por todos los que les gusta la música de Alex Campo. Pues están aquí escuchándolo en vivo. Esto está completamente lleno. Ya Alex Campo está en la tarima, en concierto, en vivo y directo. Podemos ver en estos momentos pues que hay bastante negocios de todo tipo. Ventas de gaseosa, ventas de hot dog, venta de hamburguesa, de papitas, pues. Aquí está bien que los ciudadanos, los hermanos, aprovechen la ocasión para ganarse ahí unos cuantos pesitos y aprovechar la presencia de bastante gente que está en este lugar, en este concierto, exactamente y directamente en la Plaza La Fe, en el concierto de el cantante Alex Campo. Pues aquí yo continuaba tratando de avanzar lo más que se pudiera, pero se me hacía un poco imposible por el hecho de haber venido tarde. Pero más adelante fuimos a buscar otro lugar, nos fuimos por detrás de la tarima y ahí nos dejaron, pues pedimos que nos dieran entrada para hacer estas grabaciones y pues gracias a Dios nos dejaron entrar. Simplemente le dijimos que veníamos a hacer unas tomas para compartirlo con todos ustedes, con todos los nicaragüenses y sobre todo pues para los que siguen y ven este canal de Estudio Veraca. Entonces accedieron y nos dejaron entrar. Se los voy a poner más adelante. Mientras tanto, pues quiero que observen aquí. Trato de presentarle la gran cantidad de personas que le gustan la música de Alex Campo. Pues aquí están queriéndolo escuchar lo más cerca posible. Miren la gran multitud que hay en este concierto. Aquí estamos precisamente buscando la parte de atrás de la tarima. Estamos buscando la parte de atrás para ver si nos dejan entrar, porque había un muro metálico que no nos accedía a la entrada. Aquí estamos en la tarima, prácticamente estamos en la parte de abajo de la tarima. Ya en la parte de adelante nos dejaron entrar, pero lo que quería también era entrar al otro lado donde están los de camisa azul, porque ahí quedaba más de frente. Aquí estoy a un lado y esos metales pues casi no nos dejaban ver de frente pues. Entonces más adelante también había otra entrada con servidores que estaban ahí a cargo de dejar pasar a las personas. Entonces también de igual manera hablé con uno de ellos para que me dejaran entrar, que solamente queríamos hacer unas tomas de video. Ahí miran al escampo, mire, ahí está, pero estoy a un lado. No estaba conforme, entonces procuré de entrar al otro lado. Le pedí permiso ahí a los servidores, a los que estaban a cargo de la entrada, para ponerme más de frente y
pues, y que disfrutáramos del concierto. Pendiente de todos los videos que Estudio Veraca comparte para ustedes, así que suscríbase, deje su comentario y active la campanita para que siempre YouTube le notifique cuando Estudio Veraca comparte un nuevo video para ustedes. Sales corriendo, crees volar. Cuidado, maestro, no caigas mal. Bueno, yo le hice la pregunta a algunos de los que de los servidores que estaban allí trabajando. Les pregunté que si a qué hora terminaba este evento, pues dijeron que terminaba, era toda la noche, que terminaba hasta las 5 de la mañana. Y el que lo trajo fue a Alex Campo y a otro grupo que vinieron, pues fue la iglesia Ríos de Agua Viva. Y escuché por ahí de que Alex Campo venía con su banda, pero los que están aquí en este evento, en este concierto, son músicos nicaragüenses, músicos que fueron seleccionados para que estuvieran en este evento. Así que espero les haya gustado este video. No olvides suscribirse, comentar. Dios les bendiga.